Amigos de Campeones, les voy a contar mi opinión sobre lo que dejó el Gran Premio de Miami, que fue una verdadera fiesta en todo lo previo, con invitados, con tenistas de distintas nacionalidades, con artistas, con músicos, raperos, pero faltó lo principal, faltó una buena carrera. La Fórmula 1 tiene que apuntar a solucionar el tema que se presentó en Bakú la semana pasada y lo que pasó ahora en el Gran Premio de Miami. Una carrera sin rivales para Red Bull, que tiene un gran auto, una carrera sin brillo, sin grandes hechos en la pista, solamente a ver hasta dónde podían llegar Verstappen por un lado, que largaba noveno, y su compañero Checo Pérez, que largaba en la pole. Esta vez ganó Verstappen con un ritmo endemoniado de carrera, con una muy buena estrategia del equipo, con una goma dura, la de color blanco, que había sido la goma media en la carrera anterior. Por eso es tan rápida también. No hay que engañarse con los colores. Hay que ver qué compuesto era la goma. Y la goma era el compuesto C2, que había sido la goma media en Bakú la semana pasada. Por eso también la velocidad, los récords de Max Verstappen, los récords en el final de Checo Pérez y una carrera con una batalla entre los pilotos de Red Bull que se definió sin grandes emociones. Se sabía que en el final y por el compuesto medio que había calzado iba a ganar Max Verstappen. Lo pasó enseguida a Checo Pérez después de la parada tardía que hizo Max Verstappen y no tuvo más rivales hasta el final de la carrera. Atrás no pasó demasiado, Alonso fue el mejor otra vez, para variar, sigue siéndolo, sigue terminando en el podio, cuarta carrera sobre cinco que se disputaron, que termina tercero el asturiano. Después terminaron un poco más atrás Russell con el mejor de los Mercedes, Sainz con la mejor de la Ferrari, pero tengan en cuenta esto, le sacó en ritmo de vuelta, en promedio, el Red Bull de Max Verstappen a su rival más próximo de otra escudería, Aston Martin, unas 4 décimas por vuelta, reitero, en promedio, 6 décimas a Mercedes, 7 décimas a Ferrari. Así no hay competencia. Hubo muchos años de dominio de Mercedes, ahora se vienen los años de dominio del equipo Red Bull, encima con un Max Verstappen inspiradísimo, muy difícil de batir, que por suerte tiene un compañero que también está yendo muy bien este año, como Sergio Checo Pérez. Quedó en deuda la Fórmula 1, quedó en deuda el circuito de Miami, que como decía, hubo una gran fiesta, pero no hubo ni siquiera una discreta carrera. El informe de Fernando Tornello para Campeones Web y Campeones Radio.